Buenos días, amado. Dios les bendiga a todos. Reciban un saludo desde la hermosa provincia, desde Guacara. Les saluda la familia del reino allá en Guacara. Es una bendición poder estar llevando este mensaje a nuestros hermanos allá en México, en el evento Restaurando el Altar de Adoración. Así que reciban todos un saludo desde aquí, desde Venezuela, y en especial desde la hermosa provincia de Guacara. Reciban un saludo de mi familia, de mi esposa, de mis dos hijos y del mío propio, aquellos que no me conocen allá en México y en los Estados Unidos. Mi nombre es José Lago, no Largo, sino Lago, ¿ok? Si se les olvida mi apellido, le quitan la R y quedamos bien. No es Largo, sino Lago, José Lago. Profeta José Lago para ustedes. Es una bendición poder compartir este tiempo de la palabra de Dios con todos ustedes. Así que quisiera decir, cuando hablamos de restauración, el término original traduce volver a colocar las cosas en su estado original. Y me gusta ese término, restaurar, restaurando el altar de adoración. Porque yo creo que en estos tiempos se ha hablado mucho, o en las últimas dos décadas se ha hablado mucho de adoración y alabanza. Y cada vez que hablamos de adoración y alabanza, la referencia que tenemos es el tabernáculo de David. Y cuando hablamos del tabernáculo de David, siempre hacemos relación a la música, a la forma, a las expresiones de alabanza y adoración. Es decir, música, canto, expresiones, danza, estandarte. Y aunque eso es parte de la alabanza y de la adoración, creo que nos hemos quedado en la forma. Y creo que Dios nos quiere llevar un poco más adentro. Y en estos tiempos, en tiempos de reino, en tiempos apostólicos, creo que hay una reserva para la gente que está inquiriendo en la alabanza y la adoración. Así que en esta mañana pretendo poder mostrar por la palabra qué es alabanzas al Rey y el nuevo sonido que Dios está trayendo a la tierra. Y para eso quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 96, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, y dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Alabanza es la respuesta a sus atributos. Honra habla de colocar algo o a alguien en un lugar de honor. Y permítanme contarles un testimonio, algo que pasó conmigo cuando yo era músico de la orquesta protocolar del ejército. En una oportunidad recuerdo que venía un mandatario extranjero del África. Pues no conozco la historia del por qué las banderas africanas predomina el verde, el color verde y el color negro. Casi todas se parecen, algunas se parecen. Así que cuando nos tocaba a nosotros rendir honor a aquel presidente africano,
las personas que estaban encargadas de suministrarnos la música para rendirle honor al presidente de aquella nación se confundieron en el protocolo y nos entregaron un himno diferente. Así que cuando llegó el mandatario, levantan una bandera diferente, nos ponen una música que no era el himno de la nación. Así que cuando hacen los honores correspondientes, estábamos rindiendo honor a un presidente de manera incorrecta, y eso a nivel diplomático era una ofensa. Así que la bandera no correspondía al país, ni el himno tampoco. Imagínense el desastre diplomático que estaba ocurriendo en ese momento. Pues nosotros tocamos el himno de aquella nación y al parecer no pasó nada. Al siguiente día era una ofensa diplomática. El Estado venezolano tuvo que elaborar una carta pidiendo disculpas, y nosotros obviamente también tuvimos nuestro llamado de atención. En aquella oportunidad, alguien de protocolo vino a darnos una charla correspondiente. No era culpa de nosotros, pero también tuvimos que, éramos corresponsables porque tocamos el himno, éramos la orquesta protocolar. Así que él nos decía: una bandera y un himno representan los valores de una nación. Y ustedes solamente no tocaron un himno que no correspondía, sino que levantaron una bandera que tampoco correspondía a la nación. Y eso es una falta de respeto, es un deshonor, es una deshonra, no solamente al presidente, sino a todos los habitantes de aquella nación. Y comprendimos ese día que estamos dando honra, que habíamos deshonrado el nombre de aquel hombre y de toda una nación. Ahora, cuando leemos el libro de los Salmos, dice que la alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y debemos tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, y debemos dar a Jehová la gloria y el poder. Y dice finalmente ese verso, el verso número 8, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y en relación a lo que es la alabanza y la adoración, la música, el sacrificio de alabanza y adoración que hacemos en nuestras congregaciones, que llevamos a cabo en nuestro culto general de domingos, aunque estamos declarando que estamos en el reino, estamos rindiendo tributo y estamos tributando y rindiendo honor de manera incorrecta. Los honores que estamos rindiendo al rey no corresponden a su investidura, no corresponden a su naturaleza, no corresponden a su carácter. Cuando adoramos al Señor, cuando lo exaltamos, cuando lo honramos, cuando Él se presenta, estamos cantando cualquier otro cántico y cualquier otro himno, pero que no es digno de su investidura, no es digno de su poder, no es digno de su gloria y no lo representa Él. Es más, creo que lo hemos estado ofendiendo y deshonrando por mucho tiempo, porque la adoración es la respuesta a su presencia, y cuando Él se presenta, nosotros le honramos, le adoramos, le tributamos, le damos gloria y le damos honra. Y yo creo que la música que hemos estado ministrando en nuestras iglesias en estos tiempos está fuera de contexto. Y yo creo que creo que la adoración y la alabanza necesita ser restaurada en la casa de Dios. Porque si bien es cierto que el reino de Dios se está estableciendo, la música, la alabanza y la adoración todavía viene muy lejos en relación a lo que estamos predicando. Así que hay una brecha entre el conocimiento y el comportamiento en relación a la alabanza y la adoración. Tenemos una revelación muy extensa del reino, pero en relación a la alabanza, cuando tenemos que adorarle, cuando tenemos que exaltarle, cuando tenemos que
rendirle honor lo hacemos de manera incorrecta, inadecuada, porque estamos cantándole a un rey canciones, himnos y declarando cosas que no son de acuerdo a su naturaleza, a su investidura, a su poder, ni a su reino. ¿Estamos aquí? Así que el Señor dice que debemos darle a Él la honra debida a su nombre. Y si eres un rey, necesitamos adorarle y ofrecerle la debida honra. Ahora, el propósito de esta enseñanza es poder dar a conocer algunos principios bíblicos en relación a lo que es la alabanza y la adoración en un contexto de reino. Mire algo. Recientemente se celebraron los Grammy. Y llama la atención que en esas categorías de la música cristiana fueron muchos, hubieron varios galardonados. Y cada día la música cristiana está tomando auge, sobre todo aquí en Latinoamérica. Así que las discográficas, las empresas discográficas están viendo el mercado cristiano muy rentable, muy rentable. Así que el marketing que llaman ha ido en aumento, en creciendo. Ahorita las producciones musicales cristianas son excelentes musicalmente. No hay errores, al punto que cuando llegan a esa categoría, cuando llegan a esos niveles musicales que son premiados y conocidos en el mundo como música muy buena, me llama la atención que estos hombres que tienen estas discográficas, estas compañías discográficas, se han convertido como en un tipo de scouts, de esos scouts que van por los pueblos buscando quién es el mejor lanzador, quién es el mejor bateador. Pero así como van esas personas buscando prospectos para el béisbol, hoy en día hay personas que están en las iglesias buscando prospectos para la adoración. Y es increíble. Tengo algunos amigos que me escriben, que me dicen, ya el que adoraba aquí no está porque se lo llevó tal disquera para producir. Así que cada día más las industrias de la música tienen más artistas cristianos y las iglesias se están quedando sin adoración. ¿Aló? Porque la música que estamos escuchando hoy como cristiana está fuera de contexto. Es una música muy excelente, pero está fuera de contexto porque no estamos adorando al Rey. Y el Señor necesita restaurar la adoración, pero también necesita restaurar a los adoradores. Y alabanza al Rey tiene que ver con darle gloria y honra al Rey. Una gloria y una honra debida a su nombre. Y creo que la música que hemos estado ministrando en los últimos 10 años y quizás un poco más, ha estado fuera de contexto. Porque estamos en el reino, pero todavía en algunas áreas seguimos ministrando adoración y canciones de carácter carismático, solamente almática, pero no tributan y no honran la dignidad y la investidura de nuestro Rey. En consecuencia, pues cada día hay más artistas, grupos musicales cristianos en los medios de comunicaciones, pero hay menos adoradores en la iglesia. Y hoy las iglesias o los que adoran en la iglesia tienen como referencia a estos artistas. Y estamos dejando de entrar en su presencia a buscar en ese lugar que Dios reservó para nosotros, ese lugar santo, santísimo, de presencia, como lo queramos llamar, para buscar revelación de lo que Dios quiere. Dice, Jesús le dijo a la samaritana, tú adoras lo que no sabes. Tú adoras lo que no sabes. Y para poder saber algo necesitas conocer. Y para conocer necesitas relacionarte. Pero Jesús le hace una aclaratoria. Jesús le dice, quizás tú piensas que en Jerusalén están los que adoran, que saben adorar. Jesús le dice, no te preocupes porque los que están en Jerusalén tampoco saben adorar. Ellos tampoco lo saben hacer. Pero
no lo estás haciendo bien. Tú necesitas saber adorar, porque la adoración es en espíritu y es en verdad. Y para poder adorar en espíritu necesitas relacionarte con alguien que no ves, pero que tienes que creer que es real. La Biblia dice que el que adora a Dios, el que se acerca a Dios, tiene que creer que eres real y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Una persona que adora debe tener una relación con el Dios a quien le tributa la adoración. No puede haber adoración sin relación. No es la música que yo canto la que me permite adorar, es a causa de mi relación con Dios que yo puedo adorar a ese Dios. Y es Dios quien me inspira a poder hacer y producir música para Él. Yo tengo ya un buen tiempo, no sé cuánto tiempo, pero creo que ya son más de 5, más de 7 años que procuro buscar en el corazón de Dios qué quiere que yo le cante. La mayoría de las canciones que en lo personal ministro a Dios son canciones que Dios nos ha dado, que Dios me ha dado, que Dios ha dado en la iglesia, que Dios le ha dado en la intimidad. Porque en la medida que tú tienes una relación con Dios, Dios te muestra su corazón, se muestra su voluntad y tú sabes cómo agradar su corazón. En relación a la alabanza y a la adoración, tú sacrificas, tú ofreces alabanza y adoración al Rey. Y en la medida que tú te relacionas con Dios, Dios te muestra el deseo de su corazón. La adoración es la respuesta a su presencia. Cuando tú adoras al Señor, es porque Él está y porque Él es real. Así que la adoración es la respuesta a su presencia. Tú no puedes adorar a algo que no está. Y la presencia de Dios no es solamente un dicho, un eslogan. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no es algo místico, algo carismático que nos coloca la piel de gallina. Eso no es la presencia. Cuando hablamos de la presencia es que Dios es real y que Dios está, que Él se presenta. Pero podemos estar hablando de la presencia y Dios no está. Podemos estar diciendo tú estás aquí pero Dios no está. Podemos tener un contenido diciendo que Dios está y su presencia está, pero Dios no está. Porque no es la música, el contenido, ni siquiera la letra lo que determina que Él está, sino mi relación con Dios. Así que Dios está restaurando su altar y está restaurando su adoración también. Ahora, hay una música que Dios aborrece, que Dios no le gusta. En otra oportunidad lo he conversado aquí en este mismo lugar, pero voy a recordarle, y está en el libro de Amós, capítulo 5, verso 21, y quiero que vayamos a esa cita. Mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 5, verso 21. Dice lo siguiente: yo aborrezco sus fiestas religiosas. Dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas. Este libro de Amós es también el que dice en el último de sus capítulos que el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. Usted lo puede leer con detenimiento, pero va a observar que esta gente empezó a hacer muchas cosas indebidas. Empezó a hacer sacrificios de manera incorrecta. Profanaron no solamente el templo, sino la manera como se sacrificaba y se ofrecía ofrenda al Señor. Y no solo eso, que intentaron hacer música para Dios. Había una mezcla, había una mistura en aquella dimensión de adoración que tenía ese pueblo que estaba allí. Y llama la atención porque el Señor, la versión internacional dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. No quiero oír la música de tus alpas.
Hay una música que Dios aborrece, que Dios no quiere. Ahora permítame decirle esto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, dice la palabra que los cadáveres estarán en la gran ciudad que se llama Sodoma y Egipto, donde también crucificaron al Señor Jesucristo. Y todos sabemos que Jesús no murió en Egipto. Jesús murió en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, en el monte de la calavera. Pero la Biblia establece en el capítulo 11 de Apocalipsis que hay una dimensión llamada Egipto, llamada Sodoma, que es una dimensión de muerte, de separación. Y cuando vamos al tabernáculo de Moisés, esa dimensión de Egipto es una dimensión donde hay sacrificios, donde hay carne, donde hay sacrificios de animales, hay carne sacrificada, hay sangre, hay estiércol. Es un área común, es un lugar común. Y si vamos a hablar de la iglesia, es una área donde muchos entran a buscar salvación. Y en esa dimensión atrial llamada Egipto, llamada Sodoma, es algo parecido a lo que habla el libro de Amós. Había sacrificios, había holocausto, había bulla, había cosas. Pero dice: yo no quiero esa música, no me gusta esa música, yo no habito ahí, yo la aborrezco. No es eso lo que yo ando buscando, no es esa la adoración que yo busco. Dios dice: yo quiero restaurar una forma, yo quiero restaurar la manera como David se relacionaba conmigo, pero esa no me gusta, esa no la quiero. No quiero ese bullicio, no quiero ese lamento, no quiero esa tristeza, no quiero esa muerte, no quiero eso. Esa dimensión Dios no la quiere en la iglesia. El Señor quiere que nosotros avancemos en la alabanza y la adoración, que le podamos tributar y honrar al Señor con una alabanza y una adoración debida a su nombre y a su honra. Esa dimensión de Egipto se encuentra aún en nuestra casa, se encuentra en la iglesia del Señor, hablando de manera general. Ahora, permítame darle otra cita. El Salmo 137:1. Mira lo que dice el Salmo 137:1. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras alpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos en Sión. Una de las características que tiene esa dimensión de Egipto y de Sodoma es que calla tu alabanza, calla tu adoración, calla tu música. Y las alpas son guindadas. Hay una música que Dios no quiere escuchar, hay una música que Dios aborrece, hay una adoración, hay una alabanza que Dios no quiere seguir escuchando en la casa de Dios, porque es señal de alguien que está cautivo. Venimos a adorar al Señor, pero lo que traemos como sacrificio, lo que traemos como alabanza, no corresponde a su dignidad, y nos sumerge a veces en llanto, dolor y tristeza, porque venimos a Dios queriéndonos relacionar, pero en un contexto de tristeza y de derrota. Y Dios quiere que tú te acerques a Él y que lo honres, que lo honres y que le cantes y le adores de acuerdo a su dignidad. La adoración es la respuesta a su presencia, la alabanza es la respuesta a sus atributos. Dios es grande, Dios es poderoso, y necesitamos que la adoración en la casa de Dios sea restaurada a su posición original. Dios anda buscando, todavía anda buscando adoradores. Estamos en tiempos apostólicos y en tiempos de reino, y la adoración y la alabanza tiene que alinearse con la palabra que camina en la casa. La adoración y la alabanza tienen que ir de la mano con la palabra que se predica y que camina en medio de la casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que, volviendo al Salmo 137, en esa región conocida como Egipto y como Sodoma, es la misma dimensión que habla Amós: un lugar de sacrificio, holocausto, bulla. Mira lo que dice, voy a leerlo una vez más: yo aborrezco sus fiestas religiosas. Y a veces nos hacemos religiosos,
No, tú no ves que nos hacemos profesionales, pero no nos preocupamos por ir un poco más allá y buscar qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere decir. Dice: no me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocausto y ofrenda de cereales, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de los novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír esa música, no quiero oír la música de tus guitarras, no me gusta ese sacrificio. Porque ya yo te saqué de Egipto, ya yo te saqué de Egipto. Y cuando el pueblo estuvo en Egipto, me llama la atención porque la respuesta de Dios siempre viene en forma de persona. Y era un pueblo que estaba cautivo y estaba en Egipto, y el Señor ofrece el Cordero Pascual para poder abrir una brecha, para poder abrir un camino, para pasar a otra dimensión. Preste atención. Era un pueblo cautivo, estaba bajo el dominio y el control de Egipto. Hemos dicho que Egipto es una dimensión espiritual que atenta contra el plan y el propósito de Dios, pero que también te intimida, te controla, te manipula y hace que tú guindes tus alpas, que tú no adores al Señor como Él quiere. Cuando estaba en Egipto, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que se haga de un cordero sin mancha, porque yo pasaré, mi ángel pasará de noche y va a matar a los primogénitos del pueblo de Israel, pero que esté dentro de la casa pues no va a morir. Agarra ese cordero, sacrifícalo y agarra la sangre y úntala en los dinteles de la puerta, en las ventanas, y la muerte pasará de largo. Pero dice la palabra de Dios que los que comían el cordero tenían que comerlo vestido, ceñido, los lomos con las sandalias colocadas, porque después que comían el cordero tenían que avanzar. Era un proceso temporal, era algo que tenían que hacerlo rápido porque tenían que avanzar, no se podían quedar allí. Era un lugar de tránsito, pero no de habitación. Pero mira lo importante y donde quiero llegar. Cuando Moisés está atravesando el mar, Dios le revela a Moisés un cántico profético. Y lo poderoso de este cántico, hermano, es que es el único cántico que aparece en Apocalipsis. Y aunque David era el dulce cantor, aunque David es el que nosotros conocemos como el dulce cantor, el adorador, me llama poderosamente la atención que el canto que aparece luego en Apocalipsis 15, por allá, es el cántico de Moisés. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 1, cómo Dios le revela a Moisés un cántico y cómo la alabanza y las expresiones de adoración y alabanza se revelan a través de aquel cántico profético. Y preste atención lo que dice la palabra. El tabernáculo en el desierto era temporal, era figura y sombra del verdadero tabernáculo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, le reveló a Moisés un cántico profético que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 1. Mira lo que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Moisés está pasando al mar y Dios le revela un cántico profético y empieza a declarar la palabra de Dios, empieza a profetizar. La alabanza y la adoración están alineadas al corazón y a la voluntad de Dios. Cuando tú adoras al Señor, cuando tú exaltas al Señor, te alineas y te conectas con la voluntad perfecta de Dios. Alabanza y adoración es declarar la voluntad de Dios aquí en la tierra, no solamente una canción. ¿Aló?
Cuando tú estás en la alabanza y la adoración y empiezas a profetizar, hay gente que viene en cautividad, hay gente que viene en opresión, hay gente que viene en tinieblas, en oscuridad, en esclavitud. Pero la respuesta de Dios siempre viene en forma de persona. Y nosotros que somos sacerdotes del Altísimo, que ministramos al Señor en adoración y alabanza en nuestras iglesias, tenemos la responsabilidad de declarar la verdad de Dios a través de un cántico, de declarar la palabra de Dios a través de un instrumento. Pero cada vez que tú declaras la palabra de Dios, se abre un camino para que la gente que está cautiva salga de esa dimensión de oscuridad y de tiniebla. ¿Estamos aquí? ¿Sabe cuánta gente sigue en las iglesias, todavía sigue cautiva en esa dimensión? Se quedan solamente en la salvación, se quedan solamente con el sacrificio del Cordero, pero no avanzan, no maduran, porque no caminan hacia otra dimensión. Ok, no caminan hacia otra dimensión. Dios te quiere llevar a otra dimensión en la adoración y en la alabanza. Y mira lo que dice el Éxodo 15, capítulo 20. Dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Moisés abre el mar, declara la palabra de Dios, empieza a profetizar, empieza a declarar los decretos de Dios, los juicios de Dios sobre aquel gobierno perverso que representaba el faraón. Pero eso desató un gozo en medio del pueblo, desató la danza, desató la alegría, desató el gozo. Apocalipsis 15, de 3 al 4. Dice la escritura, hablando de los que vencieron. Mira lo que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira sobre la bestia. Perdón, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de sus nombres en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey, Rey de los santos. Es el cántico que canta Moisés, que cantan los que vencieron en el Apocalipsis. El cántico de Moisés está en Apocalipsis y declara lo que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto. Dice: los que alcanzaron la victoria sobre la bestia. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los que habían vencido estaban firmes con sus arpas, adorando, declarando, exaltando el mismo cántico que declaró Moisés: grande y maravillosa son tus obras. Por varias décadas hemos estado trabajando para establecer el tabernáculo de David. Hemos superado las tradiciones. Hemos superado los servicios de esos cantos religiosos y fúnebres. Y a veces, por falta de comprensión, hemos ido superando. La congregación ha entrado en una dimensión de adoración, de guerra, de intercesión. Pero hay una nueva revelación en estos tiempos. Hay un nuevo sonido que ha empezado a sonar en la casa de Dios. Cuando Dios habla de lo nuevo, no habla de lo moderno, habla de lo original. Dios quiere volver a su estado original. ¿Están aquí?
La palabra original, comienzo, principio, Dios nos quiere llevar a esa dimensión de lo original. Mira lo que dice el Apocalipsis capítulo 21, y voy a leer la versión, el mensaje. Mira lo que dice: vi el cielo y la tierra de la nueva creación. Desapareció el primer cielo, desapareció la primera tierra y desapareció el mar. Vi a la santa Jerusalén de la nueva creación descender resplandeciente del cielo, lista para Dios como una novia para su esposo. Y escuché una voz desde el trono que decía: mira, mira, Dios se mudó al vecindario, haciendo su hogar con los hombres y mujeres, su gente. Él es su Dios. Ahora preste atención. El tabernáculo del desierto, Dios se lo reveló a Moisés como figura y sombra del verdadero tabernáculo, del tabernáculo que venía, el verdadero, el real. Dios levanta a David, y David levanta el tabernáculo de David, el lugar donde él adoraba, el lugar donde él se relacionaba con Dios. Y lo que hemos estado escuchando por tiempo, o hemos escuchado de personas que dicen que han restaurado el tabernáculo de David, se refieren a la forma, a la música, a las expresiones, pero no a la esencia. Lo que la palabra nos quiere decir cuando habla que Dios quiere restaurar el tabernáculo, quiere restaurar ese lugar especial donde David iba a adorar al Señor. Dios quiere restaurar la relación del hombre con Dios. Dios quiere que el hombre pueda restaurar su relación con Él para que lo pueda adorar, porque la medida de mi relación determina mi adoración. Lo que Dios nos está diciendo, que para poder tener un corazón conforme de David y para poder restaurar el tabernáculo, la forma, la manera, la esencia, no es con la música, no es con la forma, es la medida de la relación que tú tienes con Dios, como tú le buscas, como tú le amas, como tú te relacionas con Él. La adoración no tiene que ver con música, sino que a causa de mi relación con Dios, entonces yo puedo crear música, yo puedo cantar, yo puedo danzar. No es lo que yo hago lo que determina mi adoración, sino mi relación con Dios. La medida de mi relación determina mi revelación de Él. Y cuando yo tengo la revelación de Dios, yo le puedo adorar, yo le puedo exaltar, yo le puedo tributar, yo puedo hacer lo que sea para Él, porque tengo la revelación del Dios a quien voy a adorar. Sin revelación no puede haber adoración. Ahora, Dios ha estado restaurando el tabernáculo de David, es decir, Dios ha estado restaurando su relación. Ahora, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? Estamos en tiempos apostólicos y del reino, y su reino se está estableciendo. Ya hemos pasado a una dimensión de adoración. Tenemos la forma, adoramos al Señor, tenemos esa restauración de nuestra relación con Dios, hemos entrado en intimidad, Dios nos revela. Ahora, ¿qué quiere? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Salmo 9:10. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no desampara a los que le buscan. Cantad a Jehová que habita en Sión. Dios habita en Sión. Y publicad entre los pueblos sus obras. Dios siempre ha querido mudarse a su vecindario. El plan de Dios siempre ha sido el mismo. Dios siempre ha querido establecer su reino en la tierra. Dios siempre ha querido estar habitando en medio de su pueblo. Dios escogió a Sión por habitación como el lugar de su reposo para siempre. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde me has de hacer casa?, dice el Señor. Pero miraré al que tiembla mi palabra
y al que es humilde de corazón. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, entre la alabanza de tu pueblo. La alabanza es la respuesta a sus atributos. Apocalipsis 21, versión Reina Valera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. El tabernáculo de Moisés en el desierto nos prefiguró, era sombra y figura del real. Dios nos sacó de un pueblo de cosas y de forma, y nos empezó a mostrarnos, a disciplinarnos cómo relacionarnos con Dios a través de los sacrificios. Ese tabernáculo, que era el modelo del cielo, prefiguraba el verdadero. Moisés, David levanta el tabernáculo y empieza a adorar, restaura la alabanza. Los sacrificios no eran animales, ahora era alabanza, era adoración 24 horas. Y a causa de la adoración de aquel hombre, los enemigos quedaron esparcidos. Fueron casi 40 años que reinó David y había paz en toda la región. Las familias adoraban al Señor. Se sacrificaba holocausto y alabanza 24 horas al día. Cantores por familia. David murió y empezó a corromperse aquel modelo de adoración. Ahora Dios dice, Juan dice, hay una voz que se escucha en el cielo. Yo vi a la gran ciudad, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, a la original, a la que Dios diseñó para habitar y morar en medio de ella, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia. Y dice que Juan dice: escuché una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios nos quiere llevar a esa dimensión, que Dios pueda venir en su presencia y habitar, no retóricamente, habitar corporalmente. Dice que el Espíritu Santo vino corporalmente en forma de paloma sobre Jesús, y hubo una voz en el cielo que se escuchó declarando que este es mi Hijo amado en el que Dios se complacía. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no hablamos de algo místico. La iglesia tiene que empezar a desarrollar y a conocer que cuando hablamos de la presencia, hablamos de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Él quiere morar. Ahora permítame expresarle esto. En los últimos meses hemos experimentado en nuestra ciudad cosas asombrosas, cosas maravillosas, cosas tremendas, nunca antes vistas. Por lo menos yo no los había visto. Pero en la medida que tú desarrollas una relación con Dios a través de la adoración, cuando tú haces espacio para que Él venga y se pose, ya no hay necesidad de imponer manos sobre los hombres, porque es a causa de su presencia, no de algo místico. Es Él que viene, es un peso de gloria que se presenta, y Dios empieza a traer sanidad, milagro, liberación. Tenemos que empezar a sacarnos ese contexto carismático y poder estar en el contexto del reino. Porque cuando el Señor desata la bendición sobre Judá, cuando Jacob bendice a Judá, declara sobre él que él será un legislador
que él será un gobernador, que él será un rey. Y la alabanza, cuando está entronada en su pueblo, legisla, gobierna, decreta y desata la voluntad de Dios. Es un pueblo apostólico, es un pueblo profético. No es una canción profética, es un pueblo apostólico, es un pueblo profético, declarando al que vive en medio de su pueblo. Y a causa de su reino en medio de su pueblo, los enfermos son sanados, las cadenas son rotas. Pero es a causa de su presencia y el poder desatado en medio de su pueblo, porque Él habita en medio de su pueblo. Y si Él se presenta en medio de su pueblo, a causa de su presencia, los enfermos deben ser sanados. El que está oprimido, liberado. Jesús, cuando llegaba a los pueblos, dice que entraba a la sinagoga y había gente enferma, encorvada, atribulada. Y cuando el Señor empezaba a predicar el reino, la gente era sanada. Ahora, en lo correspondiente a la alabanza y adoración, Dios nos está llamando a restaurar el altar de adoración. Ahora, ¿cuál será el altar de adoración? Permítame decirle lo que he recibido del Señor. Pues el altar es el lugar donde se manifiesta, el altar es el lugar donde se sacrifica, donde se hace el sacrificio. La iglesia es ese lugar donde Dios se manifiesta. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando tú empiezas a ofrecer sacrificios al Señor, Él se presenta y consume lo que tú presentas allí. Si tú presentas tu vida como ofrenda grata delante de Dios, Él viene, tu vida va a ser transformada, porque a causa de su gloria y su presencia en ti, tu vida va a ser transformada. Este es el tiempo del tabernáculo de Dios con los hombres. La transición del tabernáculo de David es al tabernáculo de Dios. Es Dios habitando, es Dios morando en medio de su pueblo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación para los que adoramos, los que tenemos el oficio sacerdotal de ministrar al Señor con la música y la adoración? Si antes pasábamos tiempo buscando dirección, ahora necesitamos pasar mucho más tiempo buscando revelación de Dios, para poder declarar en medio de su pueblo su decreto, su palabra. Hay un cántico, se llama El eco de su voz. Y me gusta este cántico por la declaración profética. Yo no sé si el que lo compuso lo hizo bajo ese conocimiento, pero hay un término, hay una declaración que es la que me gusta. Dice: lo terrenal se postrará ante el eco de su voz, eterno Padre, amor sin comparación. Lo terrenal, lo terrenal se postrará ante el eco de su voz, eterno Padre, amor sin comparación. Los que ministramos hoy en el altar, en la música y la oración, tenemos que empezar a salir de esas dimensiones fúnebres y religiosas. Porque a veces nos puede pasar, puede estar pasando inconscientemente, de que estemos tratando de manejar el alma de la gente emocionalmente para llevarla a un quebranto. Y déjame decirte, en estos tiempos Dios está trayendo un quebranto al alma, al espíritu y al cuerpo, pero es a causa de su presencia y no a causa de la melodía. ¿Estamos aquí? Puede ser que las dos cosas se concatenen, que las dos cosas se relacionen, que haya una melodía que vaya en concordancia con su gloria y su poder, y no solo te quebrante, sino que te haga de nuevo. Pero como músico,
La melodía a veces nos seduce y mueve nuestras emociones y buscamos es la melodía. Pero en estos tiempos Dios no solamente está trayendo orden en la parte de la música, a la melodía, a su contexto y a su propósito. Porque a veces una canción no puede ser melódicamente aceptada porque no la recibimos en nuestros sentidos melódicos. Pero cuando una palabra es declarada proféticamente en un ambiente profético, Dios produce y Dios hace de acuerdo a la necesidad de aquella persona. Es decir, cuando alguien viene a adorar al Señor, cuando alguien está relacionándose con Dios, cuando alguien está entendido que viene a adorar al Señor y que sabe que Dios habita en medio de su alabanza, entonces Dios se manifiesta y Dios se presenta. Independientemente de la música que pueda estar pasando aquí, es importante la música, es importante lo que ministramos. Pero Dios nos está llevando a que nuestra música pueda funcionar como ese elemento que atrae su gloria, que atrae su presencia. Y Él se presenta. Y cuando Él se presenta, tú le tributas honor, tú le das gloria, tú le das honra, tú lo adoras, porque la adoración es la respuesta a su presencia. Y cuando Él se presencia, tú le amas, tú le adoras, tú te rindes a sus pies. Es adoración. Pero la adoración no se convierte en una melodía, se convierte en una relación, se convierte en un salmo, se convierte en un himno. Los himnos representan los valores de una nación, pero antes de ser un himno, alguien los compuso, y para componerlo tiene que tener elementos del lugar donde tú estás. Ahora te explico. Tú entras en la dimensión de la adoración y Dios te da un cántico nuevo, te lo da a ti. Una vez que tú lo empiezas a cantar, se convierte en una melodía, se convierte en un canto. Pero cuando una melodía que tú baja del cielo se canta en el pueblo, pasa a ser parte de sus símbolos, se convierte en un himno. A veces jocosamente decimos, ¿verdad? A veces jocosamente decimos, oye, cantemos el himno. ¿Cuál cantemos? Vamos a cantar el himno. Y se traduce que el himno es la que más cantamos. Y ciertamente es un himno. ¿Y sabe por qué es un himno? Porque ahora forma parte de los valores de una nación. ¿Quiere que le cante un himno? Anhelante de su presencia. Esa canción es una canción de adoración, no por su contenido y por su melodía, sino porque nació de una relación con Dios. ¿Cuántos se la saben? Anhelante de tu presencia, he vuelto al lugar donde te conocí. Tu morada he amado. Anhelo tu amor. Y el coro dice: eres tú quien me enamoró. Eres tú. Jesús. Enamoras mi alma. En la intimidad, Dios me la dio. Después se convirtió en un salmo. Y después de un salmo se convirtió en un himno, porque ahora forma parte de los valores de una casa, de una familia. Amén. ¿Qué quiero dejar en sus corazones? Hermanos allá que nos escuchan en México, estos son tiempos donde Dios va a llevar a la iglesia a una nueva dimensión de adoración. La adoración que se ha estado cantando en las naciones en este tiempo apostólico y de reino ha estado fuera de contexto. Y es necesario que Dios levante
apóstoles y profetas en la música que puedan llevar al pueblo a una dimensión apostólica y profética en la alabanza y la adoración. Alabanza y la adoración profética y apostólica trasciende la melodía, la música y el contenido. Son sacerdotes que declaran la voluntad de Dios en la tierra a través de la melodía, a través de una canción. Es el tabernáculo de Dios en los hombres. Es Dios habitando en medio de su pueblo, que traerá transformación a la casa de Dios en las naciones. Este es el tiempo que el tabernáculo de Dios con los hombres se manifieste, es decir, la presencia de Dios, no como algo carismático, sino la presencia real de Dios. Y la alabanza, la adoración, la música que hacemos para Dios es una herramienta poderosa para poder atraer la voluntad de Dios a la tierra. Alabanza es la respuesta a sus atributos, la adoración es la respuesta a su presencia. Cuando adoramos al Señor, atraemos su voluntad a la tierra. ¿Por qué? Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si Él está en medio de la alabanza de su pueblo, a causa de su presencia, a causa de su gobierno, a causa de su reino, entonces la iglesia podrá avanzar y podrá salir. Amén. Bueno, pero Dios le haya hablado en esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Espíritu Santo de Dios, para que todos aquellos, Señor, que aún permanecen en esa dimensión llamada Egipto, donde solo nos conformamos con la salvación y nuestros cánticos van dirigidos al cielo, al alma, a las emociones. Oramos, Espíritu Santo de Dios, para que el mar se abra y tu pueblo pueda pasar en seco, Señor, y caminar hacia la tierra que tú has prometido para tu pueblo. Oramos, Espíritu Santo de Dios, para que un nuevo canto se escuche en tu casa. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que una nueva melodía se escuche en tu casa. Oramos, Señor, para que tu alabanza se pueda entronar en medio de tu casa y pueda haber sabiduría, inteligencia, poder, consejo, profecía, revelación, sanidad, liberación. Que a causa de tu presencia, oh Señor, los ojos de los ciegos se han abierto, la lengua de los mudos se ha desatada, los cojos puedan ser sanados. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que a causa de tu presencia en tu pueblo sea restaurado, sea libertado y sea desatado a una nueva dimensión. Gracias, Señor, porque creemos que en estos tiempos tú, Señor, harás una habitación en nuestra casa. Tú te mudarás, Señor, a nuestro vecindario. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.